hacer la elección correcta del color puede volverte loco y cuando ya lo has elegido nunca sabes si has acertado o no. Como interioristas, lo importante que son los colores y el poder que ejercen sobre nosotros. Por eso una parte del proceso de creación es elegir los colores adecuados para cada espacio. Por eso hoy te voy a ayudar a elegir los colores ideales o perfectos para pasillos y entradas. Esta suele ser una zona de paso y la entrada de la casa es lo primero que se ve y lo último. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. La decoración que haya en ese espacio es lo que nos va a dar una idea de lo que vamos a encontrar después en el resto de la casa. Los colores que recomiendo siempre para este tipo de zonas, que suelen ser estrechas, pequeñas, oscuras, no suele haber ventanas. Entonces, recomiendo los colores neutrales, que son el blanco, el negro, el gris y los tonos arena. El blanco es el color más usado en decoración, por su fuerza, luminosidad, amplía la zona, incluso combina con cualquier estilo, color, todo lo que quieras meter, combina con el blanco. El negro ya puede ser un poco abrumador porque es muy potente y es parecido al blanco, tiene mucha fuerza, pero el blanco es más suave y el negro es, uff, cuesta. Por eso el negro se recomienda utilizar en accesorios, en estampados, zonas pequeñas, porque si no puede hacer efecto cueva y decir, ay, ¿dónde me he metido? Pero si cuentas con un pasillo, una entrada con mucha iluminación, con una ventana grande o algo parecido, sí puedes utilizar el negro perfectamente, o colores oscuros, da igual. En cuanto al gris, es un tono medio entre el blanco y el negro y se utiliza muchísimo en decoración. Es un tono neutral que ayuda, o sea, da igual que lo utilices en muebles grandes, en paredes, en lo que quieras, porque no es un tono de color que destaque mucho. Entonces, ayuda a destacar otros colores, otras piezas de mobiliario o lo que sea. Depende de la gama de grises que quieras dar, más claros o más oscuros, pues puedes conseguir espacios mucho más cuidados o más juveniles. Depende de lo que quieras transmitir. Y los tonos arena, que son unos tonos muy armoniosos, son unos tonos que nos dan sensación de bienestar, porque nos suele transportar a la naturaleza, ¿no? Suelen ser marrones muy cálidos, muy suaves, entonces nos transportan ahí y es como tranquilidad. Y estas han sido mis propuestas para pintar pasillos o entradas. Si tienes cualquier duda, cuéntamelo abajo en comentarios. Si quieres saber más sobre colores, cómo combinarlos, su significado, qué transmiten y cómo usarlo en decoración, te animo a que te suscribas al blog. Aquí abajo te dejo el enlace. Y solo por suscribirte recibirás gratis una guía sobre el color.